Edición de objetos de Blender. Tenemos aquí la escena patrón. Ahora borraremos los objetos que no vamos a usar. Rotamos el área de trabajo para que tengamos una mejor visión del objeto. Seleccionamos el objeto moviendo las flechas sobre este y haciendo clic en el botón derecho del ratón. Entramos en el modo de edición con la tecla Tab. Por defecto, el tipo de objeto a ser seleccionado serán los Vertex. Pueden modificarse a través de estos botones en la parte inferior de la 3D Window, cambiando de Vertex para Edge o Face. Para que movamos con Edge, por ejemplo, podemos hacerlo de dos maneras, a través de los manipuladores y de la manera tradicional. Seleccionando el objeto y presionando la tecla G. Podemos trabar este movimiento en un eje. Basta hacer clic en la tecla que le corresponde. Comenzaremos con la tecla X, la tecla Y y por último la tecla Z. Nuevamente seleccionaremos el objeto haciendo clic en la tecla G y después en la tecla que corresponde al eje en que queréis trabar este movimiento. Podéis hacer lo mismo con la rotación a través de los manipuladores. Podéis daros cuenta que esta herramienta es bastante intuitiva. Si miráis la lateral en la parte izquierda inferior, veráis que el dibujo del eje y los colores de la rotación del movimiento y el escalonamiento corresponden a los colores del eje. Si deseáis hacer la rotación en el eje X, veráis que aquí también es rojo. Si queréis hacer la rotación, tendréis que seleccionar algunos otros objetos. Si queréis hacer la rotación en el eje Y, es en el verde, y en la Z, en el azul. También podemos hacerlo de la manera patrón, deshabilitar los manipuladores. Recordamos que, de la manera patrón, cuando presionamos la R, está haciendo la rotación. Si queréis trabar un eje, es solo hacer clic en la tecla que le corresponde, X, Y y Z. Lo mismo ocurre con el escalonamiento, pero para que tengamos un mejor efecto, debemos seleccionar otros objetos. Primero vamos por el lado manipulador. El escalonamiento es el último de los botones. Aquí también todos los colores son compatibles con los ejes. También tenemos la posibilidad de trabajar de manera tradicional. Para trabajar de manera tradicional, debe ser presionada la S de escalonar. Si queréis capturar el eje, posteriormente debéis hacer clic en este. X, Y o Z. Si deseáis cambiar la manera de selección para Edge, por ejemplo, también podréis trabajar con los indicadores aquí de movimiento, rotación y por fin escalonamiento. Lo mismo puede ser aplicado en las face. Esta es la manera de trabajar de modo de edición.